Aquí estamos con ustedes, callejeros, en un nuevo programa de La Calle de esa tercera temporada, hoy iniciando el quinto capítulo de ese año 2010, y quiero saludar muy especialmente a Pamela Castellanos. Pamela, ¿cómo te ha ido, hombre? Muy bien, Alex, ¿y tú? Muy bien, acá súper parchado aquí en el parque principal de Jamundí. Muy rico, y además el ambiente está ventiendo delicioso con este calor tan horrible que está haciendo. Y bueno, yo quiero mandarles un saludo a todos nuestros televidentes y por supuesto recordarles nuestro correo electrónico para que nos envíen sus comentarios y las solicitudes para ser reporteros de esta temporada La Calle 2010. El correo es lacalle@hotmail.com, muy fácil y sencillo. Así ya lo saben, por ese correo nos agregan a vía Facebook, que es donde damos muchas entradas a muchísimos eventos, Pame. Claro que sí, Alex. Y bueno, ¿y qué es lo que nos traes para hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema para hoy es este. Aquí está, señores, mírenlo. Con el tema del día de hoy, la gente irresponsable, tengo que decir que todos de alguna manera hemos llegado a ser irresponsables en algún momento de nuestra vida. Así es, Pame, somos irresponsables en muchísimas cosas, pero yo creo que la responsabilidad más frecuente del ser humano es que seguimos haciéndole daño a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta Tierra. Así que debemos de cuidarlo y de ser un poquito más responsables en cuanto a esto. Claro que sí, Alex, pero eso tiene que ver también con la falta de cultura y la poca información que tenemos sobre lo que está pasando en este momento con el calentamiento global. Así que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque cuidar nuestro medio ambiente es responsabilidad de todos. Así es. Bueno, señores de La Calle, de retorno, datos curiosos. Esta sección no puede faltar al programa más cultural y juvenil del Valle del Cauca, y lo hacemos con un tema muy interesante como lo es el medio ambiente y el calentamiento global. Hoy conoceremos la gente que lo cuida, que no lo cuida o que sencillamente le da igual este tema. Le preguntaremos a la gente si aún cocina con energía eléctrica, a sabiendo que esta consume muchísimo más. También le preguntaremos si sabe del calentamiento global, si sabe qué pasará en 20 años o qué se imaginan con nuestro planeta si seguimos derrochando y no cuidando el medio ambiente como lo vamos haciendo hasta ahora. Dejemos proteger y respirar nuestro planeta en datos curiosos aquí en La Calle. Hola, ¿tu nombre? Cristian Montañez. Listo, Cristian, ¿vos qué opinas acerca del calentamiento global? Es un problema grave que nos afecta a todos y que ha estado descuidado. Apenas ahora último es que estamos tomando conciencia sobre ese problema. No, pues terrible, que nos está afectando mucho. Hola, ¿tu nombre? Natalie. Bueno, Natalie, ¿tú qué opinas acerca del calentamiento global? Pues qué opino, no, pues terrible lo que está pasando por culpa del calentamiento global. Estamos viendo cómo se está viendo afectada la Tierra, la cantidad de cómo se están derritiendo los polos. Hola, ¿tu nombre? Natalia Olaya. Listo, Natalia, ¿tú qué opinas acerca del calentamiento global? ¿Qué opino del calentamiento global? Pues que cada vez estamos nosotros mismos dañando el planeta. No, pues que la verdad es un fenómeno que nos está afectando a todos porque, o sea, el calor, la temperatura. Bueno, está destruyendo el mundo y mucho es culpa de nosotros porque no lo cuidamos. ¿Tú sabes que los aparatos eléctricos que estén enchufados y así no estén prendidos están consumiendo energía? Sí, sí lo sabía. Igual es algo lo que te digo, que la gente no toma conciencia, la gente por lo menos carga el celular y lo desconecta y deja el cargador conectado.
sin saber que está generando problemas, gente que abre la nevera y la deja así, sabiendo que el motor está generando consumo, lo cual ayuda al calentamiento global, a generar más calentamiento global. ¿Eso lo practicas en tu casa? Sí, con eso sí soy muy consecuente. No, yo ayudo a contribuir con el cuidado del planeta. Yo todo lo dejo desconectado mientras no lo utilice. No, la verdad no, yo soy muy cuidadosa con eso. Yo cuando veo que alguien está cargando un celular y lo desconecte al cargador, entonces, pues sí, por favor desconéctalo, apago las luces, ando detrás de mi casa, de mi hermana, que apague la luz. No, con eso soy muy cuidadosa. ¿Tú qué crees que pase en 20 años si seguimos derrochando energía y dañando así el medio ambiente? Pues seguimos así, no vamos a llegar a los 20 años. No, pues ya no vamos a tener, en cuestión de naturaleza, no vamos a tener fauna ni flora. Aparte de lo que ya todos sabemos, la escasez de agua, el medio ambiente, los árboles, toda nuestra flora y fauna tiende a desaparecer. Nos encontramos con gente que tiene mucha conciencia de nuestra problemática del calentamiento global. Ustedes allá en casa, si no sabían, una estufa eléctrica consume un 70% más de energía que una estufa de gas natural y que el 11% de energía en el hogar se debe a la iluminación. Les recuerdo que el 27 de marzo es el día de la hora mundial. ¿Qué quiere decir? Que a las 8:30 de la noche debemos tener todos nuestros electrodomésticos apagados para contribuir a esta fabulosa causa. Y ustedes allá en casa, si nos quieren escribir, quieren ser report callejeros, escríbanos a lacalle@hotmail.com y podrán estar acá con nosotros. Y no se desconecten del programa más cultural y juvenil del Valle del Cauca. Esto es La Calle.